Somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu que mora en mi ser interior, en el núcleo de mi personalidad, de mi persona como creyente, en lo que se llama espíritu o lo que la Biblia muchas veces llama corazón, no el órgano, sino ese núcleo fundamental de lo que yo soy como ser humano. El Espíritu que está allí, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuando soy lleno del Espíritu, toma control del alma, que es la realidad siguiente en mi personalidad, y es el centro de mi mente, de mi voluntad y de mis sentimientos o de mis emociones. Y el Espíritu toma control de mi voluntad, de mi mente y de mis emociones, pero no solamente eso, el Espíritu toma el control de mi cuerpo. Por eso muchas veces, y espero, pastor, que no se escandalice nadie aquí, pero esto es doctrina bíblica. Por eso muchas veces cuando una persona es llena del Espíritu Santo pierde el control del cuerpo. Se cae, habla en lenguas, pierde los sentidos por un momento, porque son señales del Espíritu que ha tomado control del cuerpo, control de las emociones, control del pensamiento, control de la voluntad. Esto es lo que enseña Pablo en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5. Pablo Deiros, lo he escuchado este sermón en esta ocasión, por tercera ocasión, porque el hermano predicó a las 8, predicó a las 10 y predicó a las 12. Solamente quiero decir algo porque soy el pastor y el responsable de la doctrina y la teología que enseña acá, y quiero decir algo muy importante. También pido al hermano Pablo que no se moleste, igual que yo no me molesté por algo que él dijo. Cuando el Señor sopló en sus discípulos y les dijo, recibid mi espíritu, ninguno se cayó y ninguno habló en lenguas. El día del Pentecostés, cuando la tremenda llegada del Espíritu Santo se manifestó, ninguno se cayó, la Biblia lo diría si hubiera sido así. Y ninguno balbuceó sin sentido. Hablaron idiomas en su propio idioma y los demás entendieron en su idioma. Jesús jamás hizo que alguien cayera. El diablo tiraba a la gente y Jesús lo levantaba. El hombre debe caer y postrarse por su propia voluntad, conciencia y razón, no cuando una fuerza externa, que puede ser emoción o psicosis colectiva o hipnosis, es derrumbado por algún motivador profesional. Hermano, muchas gracias por todas las enseñanzas. Tengo notas de a montón de enseñanzas que el hermano me dejó en el sermón de las 8, en el sermón de las 10, pero en este momento me parecía vital de importancia porque quiero decirles a todos los visitantes y al hermano Pablo también, somos una iglesia que está convencida de que debemos defender la sana doctrina de un movimiento de apostasía que se cierne sobre el mundo evangélico. Lo que en el mundo evangélico y especialmente en Latinoamérica se llama, no sé, la segunda ola, la tercera ola, mover del Espíritu Santo, lo consideramos un movimiento apóstata que está en contra del verdadero evangelio de Jesucristo. Y nosotros como iglesia somos una iglesia que quiere mantener la sana doctrina. No encontramos en el Nuevo Testamento a ningún discípulo tirando gente ni ninguno de ellos cayéndose por obra de algo así como si fuera el Espíritu Santo. Tal vez, hermano, usted también vino aquí para recibir ahora enseñanza de nosotros. Usted es una persona muy importante, muy influyente, y yo le exhorto a que reconsidere las posturas que me parece que incursionan en el mundo neocarismático.